Shalom, Rastafari. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17. En particular, esta es una oración que hace Jesucristo y sin duda es una reflexión o es dedicada al Rastafari en espíritu y en verdad. Rastafari es de estos. Quién de estos de quien habla Jesucristo en este instante. Entonces, pongan atención. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, Abba, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, Rastafari, llamados del Padre, entregados al Hijo. Haile Selassie primero, nuestro Padre Dios. Entonces, continuando, esta, empero, es la vida eterna. Entonces, pausamos, no, continuamos con esta clarificación de que dentro del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 3, verso 16, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no aplica a todos. Confusamente se enseña eso que es falso dentro del mundo, pero esto aplica completamente a Rastafari, y lo decimos sin tratar de exaltarnos arriba de cualquier otra gente, pero lo que es verdad, y no es justo que continúe el mundo en una mentira cuando no es así. Entonces, lo correcto es correcto y que sea la voluntad del más alto y nada más. Entonces, continuando, dice: esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Haile Selassie primero, el rey de reyes de Etiopía, elegido de Dios, león conquistador de la tribu de Judá, su majestad imperial es quien nos ha, es el verdadero Dios, el Dios verdadero, y Jesucristo al cual ha enviado, nos ha enviado a Jesucristo. Entonces, continuando, dice: Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces, del mundo, a quienes amó de tal manera al Rastafari, se le ha manifestado el nombre del Padre. Haile Selassie primero, como lo hemos dicho, y continuamos. Entonces, vamos a repetir eso. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y guardaron tu palabra. Haile Selassie primero, quien nos llamó nuestro Dios, nos entregó a Jesucristo. Entonces, continuando, unos hemos superado eso y entendido por qué, y es a través de la palabra. Todo se explica perfectamente y entonces con eso entendemos, pero hay Rastafari que todavía lucha con el hecho de que es en Jesucristo la gloria, es dentro de Jesucristo a quien debemos a entregarnos como siervos, según la enseñanza de su majestad imperial. Haile Selassie primero, y su gloria es en la palabra. Entonces, continuamos. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Entonces, nos está indicando aquí, Haile Selassie primero llama al Rastafari y nos entrega al Hijo como siervos. El Hijo nos recibe como hermanos, Jesucristo, y conocemos que esto es así. ¿Por qué? Porque la palabra que, por la palabra, como dice, porque las palabras que me diste les he dado. Y Jesucristo nos entrega la palabra que estamos leyendo en estos instantes, pero va más allá de eso, es toda la palabra, todas las santas escrituras. Entonces, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron,
el verdadero y fiel Rastafari la recibe, así cumpliendo las enseñanzas de su majestad imperial, guardando sus mandamientos. Entonces, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Sabemos que Jesús Cristo sale de su majestad imperial, y sabemos que su majestad imperial es quien envía a nosotros a Jesús Cristo. Entonces yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Estas son las palabras de Jesús Cristo. Él ruega por nosotros, no ruega por el mundo. Entonces dice, lo vamos a repetir porque es importante entender esto. No es justo que la gente continúe en una falsa idea donde todos somos salvados porque Dios envió a su único hijo. No es así. Estas son las palabras del mismo Hijo de Dios, Jesús Cristo. Entonces dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, los que Jaile Selassie primero ha entregado al Hijo, porque tuyos son. Estamos bajo el nombre manifestado, aunque nos manifestó el Hijo, pero mantuvidos en el nombre del Padre Rastafari. Entonces, y yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Entonces Jesús Cristo claramente aquí dice, no, guárdalos en tu nombre los que me has dado. Guárdalos bajo el nombre Rastafari, Haile Selassie primero, la fuerza de la Trinidad. Guárdalos en tu nombre. Nosotros Rastafari mantenemos ese nombre en alto. Y hemos sido guardados en el nombre del Padre. Entonces vamos a leer eso otra vez. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre para que sean una cosa. Uno somos Rastafari, el yo y el yo y el más alto yo. Como también nosotros, uno. Escucha Israel, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿quién es Jehová? Jehová es el quien es, el que es. Entonces, es su majestad imperial y es Haile Selassie primero. Y es Jesús Cristo quienes son, quienes ellos son, y uno son, y nosotros uno en ellos. Entonces dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en la verdad del Padre de Haile Selassie I, su majestad imperial, el león conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿A cuál verdad? La verdad del Padre. Haile Selassie primero. Tu palabra es verdad. La palabra, las enseñanzas de su majestad imperial son verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Enviados a predicar esta palabra que es verdad. También ellos, okay, dice, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por los que han de creer en Jesús Cristo por nuestra palabra. Al Rastafari se le ha entregado esa autoridad de la palabra. Es nuestro reino. Nosotros somos, él es el alto, el más alto sacerdote, y nosotros somos sus sacerdotes. Entonces así es como ha sido, y no debemos de irnos
contra esa voluntad del más alto. Entonces aquí estamos, lo vamos a repetir, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, en Jesús Cristo, por la palabra de ellos, que es la misma palabra de las Escrituras y la misma palabra de nuestro Padre, Jale Selassie primero, que nos ha enviado al Hijo, y el Hijo igual nos envía al mundo, que estos que crean a través de nosotros, de nuestra palabra, también sean salvados. Entonces, dice, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. I and I, Rastafari. I and I, Rastafari. Que también ellos sean en nosotros una cosa. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo entienda y sepa que Jale Selassie primero es el Dios, Padre nuestro, que ha enviado nos al Hijo. Y el Hijo igual enviado por el Padre. Nosotros como los siervos del Hijo entregados de la mano del Padre al Hijo para servir al Hijo, pero el Hijo nos ha recibido como hermanos y somos hermanos del Hijo Jesús Cristo. y a través de nuestra palabra ustedes van a saber que Jale Selassie envió a Jesús Cristo y Él es el verdadero Padre. Entonces dice, y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre y nosotros en el Hijo igual en el Padre. Entonces, continuando, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has dado desde antes de la construcción del mundo. Donde está el Hijo, estamos nosotros, testificando a esto, que el mundo sepa quién es el Padre, a través del Hijo, en nosotros. Entonces, continuando, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. No hay religión en el mundo que tenga el Padre, solo Rastafari, no lo han conocido. Mas yo te he conocido, Jesús Cristo lo ha conocido y a nosotros nos lo ha revelado y nosotros lo declaramos. Rastafari declara al Padre, mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque el Hijo Jesús Cristo nos ha revelado al Padre y por eso lo vemos, porque estuvimos con el Hijo desde el principio. Que al cabo fue que el Padre se los dio. Del Padre somos, pero entregados al Hijo. Entonces, continuando, dice, y yo les he manifestado tu nombre. Esta es la segunda vez que lo dice Jesús Cristo mismo. Él nos ha manifestado tu nombre. El nombre Jale Selassie primero, su majestad imperial, elegido de Dios, león conquistador de la tribu de Judá, rey de reyes de Etiopía. Entonces, y yo les he manifestado tu nombre y manifestarlo aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces concluimos con eso. Es extremadamente importante que Rastafari entienda esto para que continúen y logremos lo que es requerido de nosotros y así con el fuego de nuestra boca alucemos al mundo que se mantiene en oscuridad por falta de esos hijos del más alto que no se han manifestado, pero Rastafari en eso estamos y aquí los hijos del más alto, Rastafari, mantenidos en el nombre del Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo, amén, Shalom, Rastafari.